¿para qué es esto? Bueno, si aquí te das cuenta tú, por ejemplo, en la orilla, tiene esas tiritas que se ven, es huevecillo, ¿sí? Es huevecillo de artemia. Aquí te podría yo decir, son criaderos artificiales, se le llama así, de artemia, o camaroncillo de agua salina, así se llama la artemia. Aquí para prepararlo, le echas el agua, le echas salitre y ocupas un densímetro para checar el pH del agua. Para que te puedas producir aquí tu artemia, tu pH debe de estar más o menos entre 45 a 50, ¿sí? De salinidad. Si no tienes esa salinidad, pues a lo mejor en 30 de pH te nace la artemia, pero te van a hacer una artemia de mala calidad, que se va a morir rápido. Es algo que tenemos aquí en la laguna. Acá mira, si alcanzas a captar esto verde que tienes aquí. Aquí está abajo, en salinidad, y está empezando a nacer algo espirulina. También el señor la ocupa, sí, también de vez en cuando la trabaja aquí en sus tiras. Yo te quiero mostrar algo acá que en realidad pues, sí vale la pena que la gente lo sepa. ¿Por qué? Aquí es un ciclo, tú ves esta mosca negra, que es muy diferente a la mosca callejera. Posteriormente, teniendo las condiciones adecuadas, el agua, condiciones adecuadas porque que tenga la salinidad, revienta ese huevecillo y nace un gusano, una larva. A esa larva se le llama oshi, ¿sí? Cuando esa larva ya tiene el tamaño adecuado, es un caviar. Si el aguaucle es sabroso, el oshi, yo creo que es 3-4 veces más sabroso que el aguaucle. Sí. Es en realidad algo interesante que poco a poco se ha ido perdiendo, porque no es tanto que a lo mejor ya no haya, sí lo hay. Lo que pasa que la gente de antes pues ya se ha ido muriendo y la gente de hoy ya no lo conoce, no lo consume. Está la mosca, pone el huevo, nace la larva, después de la larva vuelve a hacerse el capullo y del capullo vuelve a reventar, nada más, ¿cómo le llaman esto? Metamorfosis. Ah, sí, pero el poshi, ¿cómo se come? El poshi, tú le puedes, lo pescas en una red, lo llevas a la casa, lo lavas bien, puedes picar cilantro, cebolla, chamonoscle, un poco de tomate, chile mora, lo revuelves con el gusano y haces tamales. O a su vez, también puedes sazonar todo lo que es el recaudo con manteca, ya que se sazonó, le echas el gusano en una cazuela, ¿sí? Le echas el gusano, le pones unos 2-3 cubitos de Nor Suiza, lo dejas unos 10 minutos que hierva y listo. Pero es un caviar, es un manjar esto. A llevar gusanos, los vamos a hacer y los vas a probar, vas a tener la oportunidad de probarlos. ¿Y ese cuándo es su temporada? Normalmente su temporada de poshi es entre mayo y junio, los tiempos mayo de calor. ¿Sí? Similar a la espirulina. Similar a la espirulina. Si tú te das cuenta, mira, por ejemplo, esta agua. Pruébala. Le falta salinidad para hacer cultivo de artemia, le falta salinidad, ¿sí? Con el simple hecho de probar esta salada, agua, pero no está mucho, con el simple hecho de probar esta agua, yo te podría yo decir que más o menos tiene entre unos 20-25 de pH. ¿Por qué te lo digo? Porque pues, ya estamos acostumbrados con el simple hecho de mover el agua, se seca, se te queda blanca, y ahorita no, ahorita le falta todavía. Vamos a ver aquello.
haber visto esto. No. La mosca. No, no las había visto. ¿Sabes qué es todo ese color rojizo? Yo me atrevería yo a decirte ya así con exactitud, ya viéndolo, que ya empezó a nacer la artemia. Es artemia. Sí. Es roja. Es roja. Es roja. Todo eso ya empezó a nacer. Esto más o menos en unos 8 días ya la vas a ver de un tamaño ya normal. ¿Sí? Esto más que nada, pues te lo estoy diciendo y que veas todo lo que tenemos acá, para que en realidad la gente sepa que sí existe el lago de Texcoco, que sí tenemos, seguimos trabajando todavía recursos naturales y que somos un promedio de unas 20 personas que seguimos con esto. Ya tendremos la oportunidad de ver aquí al señor encargado de todo esto, al señor José Sánchez, para que también tú le preguntes cómo él hace sus procesos. Sí, pero mira, aquí tenemos todo esto que es natural. No, está impresionante. ¿Estas pocitas las hicieron ustedes? Él las hizo a pala, ¿eh? Con la pala rascó todo esto. Ajá. ¿Por qué no se evapora el agua acá? Bueno, porque el señor es inteligente, le metió nylon, el nylon está tapado, sí, con tierra. Se puede decir que está haciendo una simulación de trabajarlo normalmente, pero él las hizo. Todo esto es de este señor, de José Sánchez. No, pues yo no me dejo de impresionar.